En entrevista exclusiva para MBM Televisión, el secretario de Desarrollo Económico del Estado de México, Salomón Cheptoriski, comentó que como parte de las iniciativas del jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, se busca incrementar el salario mínimo en algunas entidades de la República Mexicana, luego de que esta iniciativa económica ha mermado más del 75% durante los últimos 37 años. Y es el que más lejos está de alcanzar la línea de pobreza en todo Latinoamérica también. Es decir, una gente que en nuestro país trabaja y recibe un salario mínimo, ni siquiera puede alcanzar una canasta alimentaria básica. En ese sentido, y como el salario mínimo se ha utilizado sobre todo para anclar a la inflación, es decir, porque se ha utilizado como medida o unidad para muchísimos temas, menos para lo que fue creado, para lo que esté estipulado en nuestra Constitución. Dijo que actualmente en México existen dos zonas con salarios mínimos desiguales. El monto aplicado a la zona A, la cual abarca el sureste del país, es el más rezagado. Inclusive puntualizó que es el más bajo de Latinoamérica. Reiteró que es necesario que se cumplan con las expectativas de las retribuciones salariales, más aún en las zonas marginadas del país, como el estado de Oaxaca. Con toda certeza, por ejemplo, el salario mínimo en Centroamérica es más alto que en Oaxaca, que en el país en general, y en esa medida, porque el salario mínimo en México ha sido utilizado para controlar la inflación y no para remunerar como se debe al trabajador menos calificado, pues por eso el salario mínimo ha perdido sus posibilidades. El secretario de Desarrollo Económico en México explicó que esta desigualdad económica seguirá creciendo a través del tiempo, tanto que los resultados del salario mínimo se reflejarán en el sustento económico de las familias mexicanas. Quizá una de las variables económicas más olvidadas de nuestro modelo y de nuestro acuerdo económico de las últimas 3 décadas, y pone en el centro de pues nuestros grandes problemas como país la desigualdad, y es el salario mínimo, si bien no una varita mágica, es una variable para poder iniciar una recuperación en favor de una mayor igualdad, en este caso sobre todo en el mundo laboral. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.